Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en Info Digital. Mi nombre es Miguel Infoes. Y hoy quiero hacer una pequeña videoreacción reacción a un vídeo de una estrategia que se ha hecho para, para conseguir eh, vender unos cursos, ¿vale? Lo ha hecho mi amigo Tolo, el caminero Git, ¿vale? Y ha creado un vídeo eh, para vender unos cursos. Y después de un mes ha subido otro vídeo diciendo cómo le ha ido esa estrategia. Lo vi hace unos días, ¿vale? Pero voy a reaccionar ahora mismo al vídeo. Y voy a dar unas pautas, como agencia de marketing, de qué cosas se podrían haber hecho eh, mejor ¿vale? eh, en, en ese caso, ¿vale? Vamos con el vídeo, eh, lo voy a poner aquí en, en la pantalla y lo vamos viendo... Eh, voy parando en las cosas que voy a ir eh, comentando, ¿vale? Vamos al vídeo y lo, lo vemos. Vale, lo tengo aquí, voy a, a ponerlo a velocidad 1,5, eh, ¿vale? Y a darle al play Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, hace aproximadamente un mes, más o menos Subí un vídeo titulado, vamos a ver si es verdad Es este vídeo de aquí, no sé si se verá, pero bueno Bien, ¿de qué trataba este vídeo? En este vídeo hablaba, pues, del tema de los influencers Que a través de sus cursos eh, Conseguían hacerse millonarios, ¿no? O ganarse al menos la vida de ello, ¿no? Y a la mitad del vídeo más o menos dije que Vamos a probar. Vamos a hacer lo que comentan algunos canales que se hace en este tipo de cursos, que básicamente es eh, aprovecharte de algo de lo que tú sepas mucho, o que lleves mucho tiempo haciendo, para expandir tu conocimiento, que has logrado ya sea por estudios o por realizarlo durante mucho tiempo, eh, a través de unos cursos, no cobrándolos. Bien, yo esto lo quise hacer porque vi un canal de YouTube bastante grande que comentaba que había entrado en el curso de YADOS, este influencer que parece que en teoría ya se ha retirado, no sé por qué será, a lo mejor porque le han metido alguna denuncia o algo, no lo sé. Y comentaba este canal tan grande de más de un millón de suscriptores que simplemente haciendo lo que mmm, comentaban en el curso de YADOS, que varias 100, Pavos o 100 dólares el curso, pues era promocionarse, ¿no? Y en su Instagram hizo la prueba de poner un anuncio promocionando pues clases que él daría a cambio de 100 euros la clase. Dijo que creo que en media hora o en cinco minutos, no me acuerdo, tenía ya 5 o 6 eh, personas que le habían contactado para contratar eh, sus servicios. 600 euros ya así en, en media hora, ¿sabes? Ya tenía, decidí hacerla. Vale. Voy a parar, voy a parar un momento porque es que dice muchas cosas. Vale, eh, lo primero es que eh, hacerse rico o millonario vendiendo cursos eh, es verdad y es mentira. ¿Puedes facturar un millón de euros vendiendo cursos? Es verdad. Mucha gente lo ha hecho y empresas lo han hecho, ¿vale? Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Romo Alfons, que sacó un curso a mil euros el curso, a mil personas, mil por mil, un millón. Pero eso no quiere decir que tú ganes un millón de euros. Eso quiere decir que tú has facturado un millón de euros. Ahora tú dices, en publicidad me he gastado tanto, en el equipo que me ha hecho el marketing X, en las oficinas, en no sé cuánto, en tal, 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 impuestos, y me quedan cien mil euros. Bueno, 100.000 euros también es dinero, sí, pero no es un millón, ¿vale? Vale, no es un millón. Eh, luego, vender cursos para hacerse millonario eh, con vendiendo cursos, puedes ganar dinero si sabes de algo, ¿vale? Si no sabes de nada, pero sabiendo de algo, puedes ganar mucho dinero vendiendo cursos, ¿vale? Tiene que haber una estrategia detrás. No es que yo me ponga a vender cursos y a ganar dinero. Es que yo tengo una estrategia detrás y tengo un plan de marketing, tengo una serie de contenidos que subo, meto dinero en publicidad, ¿vale? Porque publicitar contenidos no es subirlos a Instagram. Eso no es publicitar. Eso es meter un contenido a tu cuenta, ¿vale? Eso no es publicitar. Publicitar es coger un segmento de la población, eh, segmentarlo, hacer una campaña de publicidad, hacer eh, vídeos cruzados, eh, llevarlos a un embudo de ventas, eh, hacer un email marketing, hacer el marketing de contenidos, eh, hacer eh, tener un lead magnet para, para agarrar... Eh, a ese a ese lead y, y calentar las fases de del tiempo hasta que compre el producto son muchas cosas no es que yo subo un vídeo y a ver si funciona no cuidado cuidado que a veces nos venden cosas como que son sencillas y no son nada de sencillas eh no son nada de sencillas eso punto número uno eh, punto número dos él dice que había un chico que había dicho que le habían contactado seis personas te pueden contactar seis personas pero de eso a que te compren hay un paso o sea a mí me contacta gente y me dice: Quiero una página web, o quiero un diseño de coaching, no quiero redes sociales. Pero desde que me contactan, hasta que yo hago la reunión con esa persona, o one-to-one, one, o vía internet, por Zoom, y estoy media hora hablando mientras que me hagan su contenido, hasta que miramos el presupuesto que tienen, todo eso, pasan a lo mejor un par de semanas, o incluso más. Y al final acabo a veces en nada, porque empiezan a contarme una historia. Porque en el mundo estamos en un mundo que es muy de idealistas. Yo quiero hacer, quiero, 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 pero cuando tú le dices lo que vale eso, ya dicen, cuidado, cuidado, que ya no quiero tanto, ¿vale? Hace poco una empresa, por ejemplo, quiere una. Quiere hacer una cosa en su página web, ¿vale? Que. Eh, una, una base de datos con otras. ¿vale? Quiero un SaaS, ¿vale? Eso vale unos mil y algo euros, ¿vale? Es que yo eso pensaba que valía 20 euros. Claro, es que pensamos que el mundo de interés es gratis y lo siento mucho, pero el mundo de interés no es gratis, ¿vale? Entonces, eh, habla de muchas cosas y, y habla de, de Yados y tal. Yados es un caso muy específico de un chico que ha estado trabajando en su marca durante tiempo, de repente ha pegado un boom por un vídeo que se le ha hecho viral, se le apunta a mucha gente, tiene unos precios, eh, te, tiene un ticket alto, ¿vale? De precios. Entonces, si tiene un ticket alto de, por ejemplo, una membresía, una o una, por ejemplo, una, una como un, un seminario por 3.000 euros y mete a 20 personas, ya tienes ahí 60.000 euros, ¿vale? Es que es, un, es totalmente diferente, no porque yo suba un vídeo ahora de vendo página web, voy a vender página web, ¿vale? O sea, detrás tiene que haber un plan eh, de marketing y de estrategia. Vamos a seguir viendo el vídeo y, y, y continúo diciendo más cositas, ¿vale? La prueba, ¿no? Como comenté en ese vídeo, que os dejaré una etiqueta por aquí, pues ofrecer mis servicios como asesor o asesoramiento sobre cámaras, micrófonos, tema de YouTube, porque llevo más de 12 años subiendo contenido, y aunque no sea un canal eh, súper conocido, súper super famoso y que esté forrándose con YouTube, sí que tengo muchísima experiencia, ¿vale? Bien, en ese vídeo os comenté que os diría dentro de un tiempo qué tal me ha ido esa prueba, y hoy, cuando hace ya más de un mes, os voy a contar qué tal, ¿vale? Bien, eh, lo que hice yo fue pues, crearme una imagen con publicidad y tal, y publicitarla en mi Instagram, que tengo más de 20.000 seguidores, en mi Twitter, que también tengo unos 30.000 también en YouTube, en el apartado comunidad que tengo, no sé, 280.000 o un poco más de seguidores, pero lo que no hice fue pues hacer vídeos específicos tipo como los que hace Yados, ¿no? De estos motivacionales enseñando que vivo en una mansión, que tengo un Lamborghini y todo eso, ¿no? Aparte de que es un más falso que yo que sé, pero bueno eso no lo hice, simplemente pues fui publicando esta captura de pan Para, para, voy a contar otra cosa del... yo conozco a Tolo y yo sé cuál es el punto fuerte de Tolo ¿vale? Voy a comentarlo Vale, le empieza a hablar, por ejemplo, de redes sociales aquí tengo 30.000, aquí tengo 20.000 eh... Querido todo, eso no vale para nada. Yo veo como cuentas de Instagram de 500 eh, seguidores eh, ganan eh, miles y miles de euros. Tú lo que tienes que tener es gente que realmente compra el producto. Porque tú dices es que tengo 30.000 seguidores, vale, pero ¿quiénes son? Los 30.000. Porque Instagram te pone un número de 30.000. O YouTube te pone 100.000. Pero ¿esos quiénes son? No es lo mismo ese seguidor. Que tú tengas una lista de correos que digas, sí, mira, es Juan Pérez que vive en Mallorca, es Lucía Serrano que vive en Valladolid, es eh, Mari Carmen Rodríguez que vive en eh, México vale y tiene 25 años y tiene 45 y entró tal día por mi página web porque eh, se descargó un curso gratuito que yo tenía pero luego también avisa este correo pero también ha comentado este vídeo y tú tienes un seguimiento que es un CRM vale que es un seguimiento de, de cliente de, de gente y dices tú mira eh, de las 50.000 personas que yo tengo con nombre y apellidos y correos sé que cuando saco algún curso o alguna cosa hay como 10.000 que le dan y se lo descargan. De los 10.000 hay como 3.000 que me mandan algún mensaje. Y de las 3.000 hay como unas 500 que me compran alguna cosita. Tú sabes que tienes realmente de 200.000 30 personas que te compran un producto. Realmente. Entonces, cuando dicen, ¿hago publicidad en redes sociales? No. Publicidad en redes sociales es que yo me meto dentro de Instagram y no le doy al botón ese que te pone promocionar. Que eso es una estafa. Eso es lo que te hace que te manda likes. Y te manda eh, seguirte a tu página web, o sea, a tu, a tu red, a tu Instagram. Eh, hacer publicidades, que coger decir, vale, la estrategia cuál va a ser. Vale, Yo tengo a una persona que va a ver mi contenido, pero yo quiero que me compre mi curso. Es como un embudo que voy a hacer, vale. Entonces, eh, al final aquí abajo me empezarán a comprar, pero aquí van a entrar muchos. ¿Qué hago? Pues hago primero un vídeo, este vídeo que he hecho lo hago así. En horizontal, en vertical. Pues estos son mis cursos, bla, 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 bla. Pero claro, mi curso es quien te va a comprar. Tengo que darle algo gratis, ¿vale? Para que vayan a comprarlo. Vale, pues te voy a, voy a dar un newsletter que tengo, o voy a dar un ebook que tengo gratuito, o voy a dar una masterclass. Me grabo, soy el caminero y grabo. Hola, buenos días, soy el Camino de Git, y voy a contar eh, en, en una hora gran parte de lo que he aprendido en 12 años en mi canal de YouTube. Tengo estos seguidores, ahí, ahí sí que te refuerzas con. Tengo estos seguidores, tengo este, este canal de YouTube, llevo 12 años grabando vídeos, tengo más de mil vídeos, he estado en eventos, me llama la grande marca como Samsung, como Sony, como tal, ¿vale? perfecto, vale. Y empiezas a contar, pues miras el micrófono que tengo, yo creo que este micrófono te viene bien. Mira, voy a dar tres presupuestos: uno para ser youtuber con grande presupuesto. Está la cámara Sony, no sé cuánto, tal, tal, con menor presupuesto. Está en la webcam, tal, 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 con menos presupuesto del móvil, vale. Y hablas una hora y dices tú: Te ha gustado todo este contenido que te he hecho gratis, ¿vale? De valor, que yo he aprendido durante 12 años, ¿vale? Ahora, si quieres una asesoría one-to-one one conmigo, ¿vale? Donde yo te explique en tu caso específico qué hacer, te doy tics, te voy a dar una plantilla para, por ejemplo, una cabecera para YouTube, te voy a dar una plantilla de una intro que tengo, X cosas, ¿vale? Eh, y vas a tener una llamada eh, conmigo eh, por Zoom o por Messenger o por lo que, sea, lo que sea, ¿vale? Durante media hora, ¿vale? Apúntate aquí abajo. Y entonces ya le mandas a la página donde eh, pincha y paga 50 euros, 100 euros. Pero todo eso tiene que estar en una página web. O sea, por eso yo di siempre digo, la página web, la página web, la página web. O sea, Apple tiene una página web, google tiene una página web, eh, Microsoft tiene una página web. Tú como marca tienes que tener una página web. Como marca personal, en este caso sería, ¿vale? ¿Qué haces? pinchas ahí, te compran y agendan un día y ese día tú te conectas con ellos, vale. Pero esto no es que yo suba un vídeo y tal, 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 ¿vale? Eso la primera parte, la segunda parte es ¿eh? la verdad de no ya subes el Lamborghini, está tal, tal tal. Eso es es otro público, es el, el público de él es el público que quiero ponerme cachas, quiero ser la mejor versión porque yo quiero tener un Ferrari. Eh, todo lo donde tiene que atacar es la calidad de vida. Yo tengo esta calidad de vida que es: soy youtuber, eh, subo mi contenido a YouTube, tengo una familia, tengo dos hijos, tengo una vida tranquila, no soy millonario, pero vivo muy bien. Si me toco ir de vacaciones, tengo dos coches, o sea, es: tengo la calidad de vida. Sí, vas a tener el Lamborghini y todo eso con YADOS o con quien sea, ¿vale? Pero esto estoy trabajando y esto es tranquilo: es un día hago un vídeo, otro día hago una cosita, me da tiempo para estar con mi familia, puedo llevar a, a mis hijos al colegio, o sea. Tienes que vender eso que es la calidad de vida. Entonces, hay un público que dirá: ah, Pues yo es que yo no me quiero matar al gimnasio ni levantarme a las 5 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilamente y ganarme un sueldo. Pero en vez de estar eh, que me un jefe, quiero hacerlo por, por mi cuenta. Y yo también soy padre de familia. Entonces ya, ya tienes ahí el público de padre de familia, que es yo soy padre de familia, le padre de familia. Él tiene unos hijos, yo también tengo hijos. Tiene mujer, ah, pues este entorno me gusta. Oye, pues, pues, una cosa por 50 euros, pues tampoco está tan mal, ¿vale? Entonces tú tienes que ir a precio barato, porque, vamos a ser serios, 50 y 100 euros es precio barato, ¿vale? Que aunque parezca caro es precio barato y a mucho público, ¿vale? Ya dos va a precio caro y a poco público. Lo que pasa, es que, claro, vende, vende asesorías a 3.000 euros, pues eso es 60.000. Lo de todo sería a 50 euros o 100 euros o 75 euros a... Eh, mil personas o 500 a muchas personas entonces dices tú 50 por mil cincuenta mil euros vale sería ese también es menos escalable porque claro tienes que estar one to one con una persona vale aunque luego hay otra fase que es coger en grupo y decir cojo a 20 personas y les hago una mentoría todas las semanas en grupal vale a otro precio, ¿vale? Pero eso es otro tema, ¿vale? Entonces, el público de Tolo es diferente, no es el público de Villados. El público de Tolo es yo, su fuerte, visto de mi parte, es la calidad de vida. Oye, cuidado, que yo. Esto no te vende la historia de que me vengan a las 5 de la mañana ni que me pego duchas frías. Yo soy padre de familia, tengo una familia, tengo una responsabilidad. Y sin embargo, mira el entorno que tengo. mira la cámara que tengo, tengo esta vida, no me puedo ir con un Ferrari, pero tengo una gran calidad de vida. Y vendes calidad de vida. Voy a continuar viendo el vídeo. Pantalla mía con los servicios que ofrezco, tal y cual, y mis métodos de contacto. Me dijo algún amigo mío que. Hubiera estado bien que hubiera hecho más publicidad, pero claro, eso también significa a lo mejor invertir más dinero para que tus publicaciones se vean más, ¿no? Yo no invertí dinero, simplemente lo publiqué en todas mis redes sociales, que tengo bastantes seguidores. No tengo un millón, pero joder, en YouTube son más de 280.000, ¿sabes? O sea que a gente ha llegado, ¿sabes? En Instagram también. Bueno, pues después de este mes que ha pasado, eh, ¿cuánta gente ha contratado mis servicios? Podría yo vivir, como comentaba este canal, que media hora consiguió 6 eh, personas que querían hacer sus curso por 100 euros. En España, 600 euros podría ser perfectamente eh, un trabajo de media jornada, ¿vale? Pues imagínate, en seis horas conseguir el dinero que consigue una persona durante todo un mes. Trabajando media jornada, sería la leche, ¿no? Bueno, yo de decir que no puse mis cursos a 100 euros, los puse a 50, porque yo no tengo un millón de suscriptores, me ve menos gente, tal y cual, y básicamente era una prueba, ¿no? Bueno, pues os puedo comentar que durante todo este mes a mí me han contratado dos personas. Tengo que parar un momento para decir dos cosas. Vuelvo a decir lo de los seguidores, es de decir, es que claro, como yo no tengo un millón de seguidores, tengo que vender a 50 euros. Es que la gente no va a comprar tus seguidores. La gente compra eh, tu expertise, lo que tú sabes, ¿vale? Me, me, me explico. Imaginaros que. Eh, todo lo cojo una persona La que sea, ¿vale? Y le dice <coughs> Perdón Y le dice eh, Te voy a enseñar lo que yo he aprendido en 12 años Voy a estar contigo durante 6 meses Y te voy a explicar todo lo que sé en 12 años Y le explica todo Esto se edita de esta manera, tal, tal, tal 8 horas todos los días ¿Vale? Esa persona tendría el conocimiento Si sí, la experiencia, si sí, es verdad De todo, ¿vale? Tener esa experiencia No tendría ningún seguidor ¿Puede vender a esa persona un one-to-one, un one, una mentoría a Cineros? ¿La puede vender? ¿Tiene seguidores? Cero. Pero tengo el aprendizaje. O sea, a veces menospreciamos el aprendizaje por. Es que no tengo seguidores. Estamos tan asociados con el tema de seguidores en YouTube, en Instagram, en TikTok. Que es que si no tengo un millón de seguidores, no soy nadie. No perdona. Es que tú puedes tener cero seguidores. Pero, o sea, yo tengo más de 600 vídeos subidos aquí, más de 100 por, y pico por otro lado. Yo tengo a lo mejor vídeos subidos, a lo mejor 800. Editados en After Effects, en Premiere, en esto, en Photoshop, haciendo las miniaturas. Es un expertise. Puedo tener cero seguidores. Yo no te estoy vendiendo seguidores. Yo lo que te estoy vendiendo es mi expertise y lo que yo sé hacer. ¿Vale? Que es muy diferente. Entonces, yo creo que ahí hay un modo de. Claro que como yo no tengo seguidores, una mentoría con toro vale 100 euros y estoy poniéndola barata. Barata. Una persona que lleva 12 años en YouTube. Que sabe la estrategia de YouTube porque ya ha toqueteado, ha hecho miniaturas, ha, o sea, sabe todo. Ha hablado con más personas en eventos, ha ido a eventos, ha tocado móviles. Pero claro, tiene que encontrar el público que, que pueda pagar eso y que quiera pagar eso. Hago un ejemplo. Yo digo, me quiero comprar un teléfono móvil. Tengo unas opciones, me meto en YouTube, me pongo a ver reviews del teléfono móvil que quiero comprar y compro el teléfono móvil. Ahora bien, yo soy un empresario. Que eh, tengo una gran multinacional y yo no tengo tiempo para ponerme a ver reviews, porque yo estoy viajando de un sitio para otro. Y me dicen: eh, Es que me tengo que comprar el teléfono, un teléfono móvil nuevo, pero claro, no sé cuál comprarme porque estoy dudando. Tengo tu solución. Mira, hay una persona que vive en Mallorca. Y esta persona es un experto. Este, este analiza teléfonos todas las semanas y ha probado cientos de teléfonos, incluso miles puede haber probado. ¿vale? Y este te va a decir exactamente cuando tú le digas lo que quieres, el teléfono que quieres. Perfecto, tráemele para acá. Tráemele para acá, comprarle un vuelo, que venga a mi oficina, que esté conmigo, yo le voy a contar lo que quiero y le pago 2.000 euros por hacer eso. Eso es un sueño. Eso pasa. Eso pasa. Que no te pasa dinero decir que no pase. Eso pasa. La gente que está en Sony, en Samsung, testeando móviles, no tiene la misma. Ya te digo yo que no tiene la, el mismo partido que tiene este chico. Porque este chico prueba muchos teléfonos móviles. Al probar muchos teléfonos móviles, lo que pasa es que tú tienes mucho control y ya sabes dónde tocar, qué tocar, el, el, el sensor, sí, cuando la, la prueba de grabación, cuando voy andando, cuando con el casco, sí, este auricular me suena de esta manera, el reflejo de pantalla, sí, cuando deslizo, hace esto. Toca muchas cosas que eh, los testadores de teléfono no lo hacen. Porque los testadores de teléfono lo que tienen es una hoja. ¿Cómo está? ¿Qué pone? Toca el botón 1, toca el botón 3, toca el botón 4. Es, es una guía. Es una guía. Entonces yo aquí lo primero que veo es precio bajo, una, una mentoría, yo la pondría 100 euros, setenta y 75. Si no quieres ponerla tan 75. Y un mal embudo, ¿vale? Y, y meter publicidad yo hubiera grabado un video para Tito que no es el mismo que no es el mismo video grabado por diferentes redes sociales es uno para Tito otro para Instagram otro para YouTube otro reel y es todas las semanas es yo hago mi contenido y cada semana recuerda que tengo este curso de no sé qué no sé cuánto pues a veces decimos joder, el cansino este otra vez contándome lo mismo en las publicidades es que en el mundo recibimos cientos de impactos de publicidad y si tú lo repites, suscríbete aquí, dale a la campanita y todo esto, la gente no se suscribe. Por cierto, suscríbete y dale a la campanita y dale like al, al vídeo, ¿vale? Pero si tú no lo repites muchas veces, la gente no se suscribe. Entonces tú, ¿yo subí un vídeo una vez? No, subes el vídeo y lo cuentas. Y cuando hagas un vídeo normal de un bolígrafo, de un móvil, de una iluminación, de un tutorial, cuentas. Recuerda que tengo unas mentorías one to one para enseñarte lo que he aprendido yo durante 12 años y para que puedas tener la vida que yo tengo una calidad de vida con un padre de familia con su mujer con sus dos hijos eh, sin estrés de un, pro, de un trabajo jefe de un trabajo sin estrés de un jefe sin horarios fijos eh, trabajando a mi ritmo eh, bla 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 lo que te que contar vale lo que tengas que contar vale y eh, recuerda apuntarte. Te dejo abajo un enlace en la descripción para que te apuntes. Y ahí le llevas a un formulario de Google. Si no tiene página web, si tienes página web, mucho mejor. Eh, y, te, y dentro vas a tener, vas a tener un vídeo de todo lo que aprendió. Y le metes la hora del vídeo de, contándole lo que has aprendido. Una pequeña masterclass, un pequeño seminario, un pequeño tutorial, un pequeño taller, lo que tú veas, ¿vale? Y ahí por ahí irías. Y por ahí atacarías. Yo digo que yo he conocido gente. Que sabe la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que sabe todo lo, y está ganando miles de euros todos los meses. Porque yo lo veo, porque yo trabajo con empresas y me dicen, yo hago testeos de móviles. Y los veo y digo, ¿testeos de móviles? Pero sabes menos que mi hijo. Y dice, pues estoy viendo esto a 300 euros, 500. Hay empresas que no tienen tiempo y lo, que, lo pagan con dinero. Continuamos con el vídeo, ¿vale? O sea, dos personas de 280.000 suscriptores que tengo en YouTube, 30.000 en Twitter, más de 20.000 en Instagram. Bueno, los seguidores no cuentan, ¿eh? Yo no me he publicitado mucho, como Yados, por ejemplo, pero también es verdad que el canal que ya, dijo que simplemente ejemplo, puso una, publicación en, una, una publicación en Instagram una vez y consiguió seis personas que querían hacer sus cursos por 100 euros, el doble de lo que yo decía, pues no tiene ni, vamos, ningún parecido. Así que en mi caso particular, esto no sería para nada viable, no podría vivir de esto de ninguna manera. Desconozco si es realmente cierto esto que comentaba este otro canal, que había puesto una publicación en Instagram y en media hora ya tenía seis personas que querían hacer sus cursos, pero bueno, tampoco puedo decir que sea mentira. Yo te puedo decir lo que a mí me ha pasado, ¿vale? Porque que es lo que he probado yo. Y no es que a la gente le parecieran caros mis cursos, porque es que la gente que me contactó los contrató. ¿Sabes? No es que el bien, rollo es que me no me contactó, me más gente. Ya sea porque mi audiencia no está interesada en este tipo de cursos, o mi publicación o mis publicaciones no llegaron a las personas correctas o al nivel de personas que tendría que haber llegado eso quizás es. para poder conseguir más contrataciones. ¿no? Todo esto se vería así, si quizás hiciera lo mismo, pero pagando en las redes sociales para que se mostraran más. Ya que, por ejemplo, en Instagram, que tú pongas una publicación no quiere decir que tus 30.000 seguidores vean esa publicación. Si no, no, te ofrecerían es. la opción eso de poder es. pagar para que esa publicación se enseñe más. Pero vamos, por si alguien tenía curiosidad, pues que sepáis que a mí me he ido así. Voy a seguir poniendo ese anuncio que tengo ahí puesto en una captura de pantalla de vez en cuando por Instagram y por mi canal de YouTube, sobre todo en el apartado comunidad, por si alguien quiere contratar el servicio, porque me consta que aunque tengo 280.000 seguidores o más, segurísimo que muchísima, muchísima gente de la que me sigue no ha visto esos anuncios, no ha visto el vídeo que os he dicho antes y entonces no sabe que estoy ofreciendo esos servicios. Pero... Después de un mes, esto es lo que yo he podido conseguir. Dos personas. Las dos personas han quedado encantadas, han aprendido un montón en tan solo una hora y me dijeron que es muy probable que me volvieran a contratar para hacer más sesiones, para que les contara más cosas, ¿no? Pero bueno, a día de hoy tan solo han sido dos personas. Así que nada, así me ha ido a mí y así os lo he contado, ¿vale? Nada más, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Él lo cuenta claramente, ¿eh? dice: La gente queda encantada. Hombre, oje, estás cogiendo eh, 12 años de experiencia y lo vas a transformar en una hora y dices tú. Que me ahorro 12 años de experiencia de preguntar cosas, de meterme. Imagínate que te digas, bueno, es que está en YouTube gratis, ¿vale? Tú ahora métete en tutoriales de YouTube, métete en vídeos, vete a tocar, eh, pierde tiempo, míralo, mandale un mensaje a YouTube, al que esté al, al creador de contenidos que esté subiendo ese vídeo, eh, preguntándole algo, a ver si te contesta, si te contesta una cosa y luego la, la réplica. O tiene una persona one to one y decirle, mira, es que yo tengo un presupuesto de 100 euros y quiero ser youtuber. ¿Qué puedo hacer? ¿Tienes móvil? Sí, tengo este móvil. Vale, tienes micrófono, no. Pues mira, te compras el boya, no sé qué, no sé cuánto tal que vale 20 euros, que se enchufa directamente al móvil. Te compras el trípode este de 15 euros que está aquí, este limpa, pum, pum, y aquí lo pones. Vale, y después de eso te vas a comprar una luz que está en Aliexpress que vale tanto que la vas a poner de esta manera. Y te vas a grabar de esta manera: así, 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 así. El fondo tiene que estar de esta manera. Pero el micrófono ¿no? por de esta manera sí. Ponte de esta manera con esta silla. Si estás en un sitio cerrado, que no tengas mucho eco, y vas a contar esto así, y te explico todo eso, y dices tú, ¿cómo? Que me acabo de ahorrar ahora mismo ver vídeos y toda esa historia. ¿Cuánto hay que pagarte? ¿100? ¿200? Lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que pasa es que estamos en un mundo de Internet es gratis. Y señores, internet no es gratis. Que internet no es gratis, que internet no. Que no es gratis, internet. Entonces, eh, yo creo que Tolo Coge ese vídeo y se graba uno para Instagram, otro para TikTok, otro para YouTube. Se graba una historia. Cada vez que hago un vídeo, comenta. Recordar que tengo esta historia y tal. Ir al link que está más abajo y le mando un formulario. Pues si no quiero hacer una página web, pues le mando un formulario de, de, de Google, ¿vale? Donde dice eh, nombre, eh, edad o lo que sea, teléfono o correo eh, y... Eh, la pregunta, por ejemplo, me gustaría asesorarme sobre esta cosa, ¿vale? Y tú, y tú decir, y dices, perfecto. Y con esa base de datos que tú dices, claro, pues luego te lo puedes hacer en un Excel y digas tú, pues ahora tengo aquí a mil personas o quinientas o cien con nombre, apellido y correo. Y ahora, a estas yo le voy a mandar un correo y le voy a decir, ¿quieres esto? Vale 100 euros, pero ahora estamos en, Black Friday, en Black Friday y entonces tienes un 25% de descuento y te dejo en 75. Agenda conmigo eh, esto O eh, eh, Recuerda que tengo este one to one Os dejo una masterclass eh, Gratuita aquí abajo Y se si graba un vídeo ¿Vale? Un vídeo de, de media hora Contando cosas Pues eh, estas son las cámaras voy a, voy a hablaros de tres presupuestos Presupuesto de 100 euros Presupuesto de 1000 Y presupuesto de 5000 ¿Vale? Para empezar a YouTube ¿Qué haría yo si empezara a cero en YouTube? Tal, 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 tal lo graba, lo sube, y yo te digo a ti y me tengo, claro, hay que meter dinero también. Porque a veces decimos, es que ya dos, es que no sé cuánto. Cuando veis los presupuestos de las empresas, y dices tú: Esta empresa ha ganado, imagínate, esta empresa ha facturado este mes con este curso 200.000 euros. Cuando hablas con ellos dicen, e invertir 150.000. ¿Cómo sí? si invertí 150.000 entre publicidad, pagar gente, el que me hizo el copy, el que me hizo esta historia, el que me hizo la red social, todo? 150.000. He ganado 50.000. Se ha quedado haciendo con 20 y pico mil, me quedan 30.000. Pero bueno, 30.000 son. Pero ya no son los 200.000. ¿Vale? Y son meses de trabajo. ¿Vale? Yo digo que todo lo que subo vídeo prácticamente diario, si no, no. ¿eh? Y subo un podcast. Les tengo un link con un formulario a todos, a todos. Me en este formulario y me grabo ya, o sea, ma, ma, ante, ayer, antes que mañana, un vídeo de hola buenos días, soy todo el Camino de Guide. Eh, llevo 12 años de experiencia en YouTube, eh, tengo un expertise en esto, he grabado, eh, he ido a muchos eventos, he probado muchos teléfonos móviles, muchas cámaras, muchos micrófonos, tal, tal. Este es mi canal de YouTube con 200.000 seguidores, este es mi cuenta de Instagram, tal, tal, tal. Y voy a explicaros eh, cómo empezar en YouTube, cómo empezar en YouTube. Pues yo haría esto, 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 me compraría esta cámara, esta otra, con este presupuesto me compraría esto, tal, tal. ¿Quieres saber más de esto? Apúntate aquí abajo en, en enlace eh, en el formulario tal para hacer, tener una asesoría one to one conmigo y ahí ya le digo la asesoría cuesta esto tal 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 pincha aquí y cómpralo un botón a PayPal un botón a Stripe un botón a donde sea que hagan el pago ya está y es meterlos ahí a ver se si puede hacer más sofisticado se puede, a ver. Es que todo, todo, todo es un mundo, pero tú puedes hacer tu página web, tener un campus dentro, con un curso paso por paso. O sea, puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Pero yo digo la forma más sencilla y barata, ¿vale? Y yo te digo a ti que ahí. Hay... Porque, a ver, yo puedo decir, bueno, es que esta persona, bueno, la conozco, no sé si sabe mucho, sabe poco, pero yo sé lo que sabe todo. Lo. Sé lo que sabe todo. Lo. O sea. Yo eh, empecé en YouTube en el 2013, ¿vale? Hace 10 años, ¿vale? Cuando yo empecé en YouTube, a lo mejor dos o tres años después, ya Tolo llevaba un montón de, de esto. Canales alrededor que ahora vemos con millones de suscriptores no sabían hacer ni algo con un canuto al lado de Tolo. Lo que pasa que los otros canales eran como profesionales. Hablo tranquilamente y tal, y todo era como más... Pues un día subo un vídeo de cocina, otro día subo un vídeo de de un videoblog o lo que sea era como más random vale pero vamos eh, que no es que que hay, hay dinero hay dinero pero bueno esta es mi, mi opinión sobre este vídeo yo creo que él tiene que continuar con esto porque yo creo que hay hay unos recursos que son, que son para su familia que son para para tener una mejor vida vale creo que mucha gente puede eh, asesorarse de sus servicios eh, y recortar tiempo, ¿vale? Porque estos, estos son dos cosas: es o tienes dinero o no tienes tiempo. Si tienes tiempo, pues te pones a ver vídeo de YouTube y ya está ahí. Y si tienes dinero, dices tú lo pago y me, me acorto tiempo, porque el, el, tiempo, el dinero es un acortador de tiempo. Acortas tiempo. Entonces, eh, claro, yo pagaría, por ejemplo, si alguien me dijera todo lo que yo sé ahora de YouTube, de Instagram, cuando empecé. Por pues no subiría los vídeos que subían loco. Pues me hubiera comprado el micrófono X, me hubiera ido a... Por ejemplo, yo fui cinco veces al Mobile World Congress. No hubiera ido cinco, hubiera ido dos. Porque hubiera dicho, no me compensa. Los vídeos que hago, el trabajo que hago, tal, 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 no me compensa. Claro. Me hubiera utilizado ese dinero para grabar otros vídeos, otros recursos, mil cosas. Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Eh, sé que es un vídeo así un poco random de aquí en el canal de YouTube. Recordad que el siguiente vídeo... Es el vídeo de cómo clonar vuestra pro propia voz, cómo haceros un avatar y cómo doblar vuestra voz a diferentes idiomas. Que lo tengo preparado para, para subirlo a, a YouTube, pero que por tiempo no, no he podido subirlo. Y os contaré herramientas y para qué es bueno eh, grabarte tu propia voz. ¿Vale? O sea, para qué, para qué es bueno clonarte tu propia voz para eh, diferentes eh, recursos, como por ejemplo. Eh, ver una noticia y decirle no, que yo no quiero poner mal en esta noticia, lo que quiero es que me hable, o sea, me sea, me, sea el texto en voz, pero con mi propia voz. O por ejemplo, eh, quiero traducir un. Sub, eh, doblar una, un vídeo, una película que está en inglés, quiero doblar en español, pero con mi propia voz. ¿vale? Entonces, eh, espero que os guste el siguiente vídeo. Sabes que si que os podéis suscribir al canal aquí en el botón de abajo de suscribirse, dar like y activar la campanita porque así os aviso cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos o nos escuchamos en un podcast. y Si es un podcast es un vídeo, si es un vídeo. <laughs> Chao, familia.